Elecciones y COE Cantonal de Girón. En este caso hemos tomado en consideración las disposiciones que nos está haciendo tanto el Consejo Nacional Electoral como el COE Nacional. En este sentido, pues se incluye una serie de lineamientos y recomendaciones relacionado con las medidas de seguridad. Conocer el lugar exacto de las votaciones. Competencias de las instituciones. La municipalidad está encargado de todo el operativo de lo que es el cuidado de los vendedores, de emplasticadores. Nosotros lo que estamos más encargados es de los posibles, a lo mejor, libadores a los alrededores y también de no mezclarnos con organizaciones políticas. Recomendaciones al momento de acudir a sufragar. No se permitirá la aglomeración de las personas, no podrán acudir con familiares, con niños, tendría que acudir solo el día de sufragar. También se recomienda llevar un esfero azul o negro para evitar el contacto con esferográficos que se encuentren dentro de los establecimientos. Asimismo, mantener el distanciamiento social de 2 metros, el uso correcto de la mascarilla, poseer el documento habilitante para el sufragio, en este caso es la cédula de identidad. No se puede ingerir alimentos dentro del recinto electoral. Campaña electoral y ley seca. De las elecciones y las campañas, ya está terminando las campañas, prácticamente el día de hoy se terminan las campañas, entramos en ley seca desde las 12 de la noche. Tenemos que vigilar eso. Y sugerencia para acudir según el número de cédula. Comenzará de 7 a 5 de la tarde, entonces los que terminen en número par lo realizarán hasta las 12 del día y los que terminen en número impar su cédula lo realizarán hasta las 5 de la tarde. Esto es una sugerencia, no es una obligación, se sugiere para evitar aglomeraciones. Control en las parroquias. Cada teniente político también tiene sus funciones, igual que el jefe político y la señora comisaria, y allá también, según ha dicho el señor alcalde o el presidente del COE, que va a incrementar la Guardia Ciudadana por estos días para que le apoyen a la policía, porque también tenemos escasez del contingente policial. ¿Desconoce su lugar de votación? Si es que desconoce usted en dónde puede realizar el sufragio, llame al 150 y ahí pues le dirán exactamente en dónde su lugar que debe sufragar. Evaluación de la campaña electoral. Lo que sí, en el primer día de lanzamiento de la campaña de las listas 18, pues ahí hubo aglomeramiento, pero ahí están las consecuencias. Creo que cobraron una vida ya por el problema del COVID. Algunos que están contagiados, están aislados por este problema. Entonces, eso es lo que hemos tenido de novedades, ¿no?